Hola señores, como acaban de ver, acaban de venir a balacear ahorita acá. Acá en San Sebastián de Aparicio. Acaban de venir a balacear y a hacer un desastre en acá. Señores, toda la gente asustada, me tocó ver acá. Todos estos malditos perros. Hijos de su pinche madre. ¿A dónde se fueron? Ya están allá, ya están allá. ¿Qué pedo? Señores, compartan el video. Acaban de venir acá a balacear acá en la zona de San Sebastián de Aparicio. Me tocó, ahorita estaba yo votando. Llegaron a balacear, llegaron a hacer desastres, todo. Compartan. Llegaron a hacer desastres. Vinieron a balacear acá, vinieron a tirar todo. ¡Ya! ¡Todo bien! ¡Ahí están allá! Se puso feo, vinieron a balacear acá. Apenas acabaron de venir a hacer su desastre. Me dejaron tirada. ¿Ahí están? ¿Qué pasó ya? ¿Qué? ¿Ya se quieren? ¿Ya votaron todos? Ya. ¡Vámonos! Hijos de su pinche madre. Compartan el video. Acaban de venir a balacear. Me acaba de tocar acá con la familia. Acá en San Sebastián de Aparicio vinieron a hacer desastres. Cuidado, tengan mucho cuidado. De verdad se está poniendo muy feo. Los niños, Aira. Ya no te vayas, Rica, aguanta. ¿Qué pasó, mami? Ya, mami, ya, todo bien. ¿Cómo estabas tú, hijo? Ya no se vayan, ¿eh? Ahí quédense. ¿Ya se fueron? Ya se fueron, nada más vinieron. Vámonos. Espérame, nomás déjame dejar mi chis. Tuve que guardar mis boletas. Guarda, porque tienen que venir acá por las credenciales. No, llegaron nada más acá, pero balacearon allá y empezaron ahí con bats a las casillas. Por ahí, güey. Graba, voy a ponerlo. Yo sabía, güey, que vamos a poner vigilancia, güey. Ah, donde vigilancia hay, cabrón. No hay nada, ni allá arriba, no hay nada. No se va a votar. Yo sé. Dime su presidente, ya. Oye, amigo. Se ve la cámara. Compra masiva.
Ya basta del delito, basta, basta, señores. No contaban con esto y se los agarraron. Muy bien por nuestros cuerpos policíacos, perfecto. Aunque se escondan, ni modo, señores. La compra de voto es delito. Estas son las placas de la camioneta. Los agarraron con el dinero, comprando el voto. Muy bien a nuestro cuerpo policíaco, muy bien a los ciudadanos que no se detuvieron. Muy bien, jóvenes, saluden a nuestra cámara, perfecto. Hasta una mujer, ¿de qué sirve ser mujer si no tenemos valores? ¿De qué sirve? Muy bien, adiós, ríanse. Perfecto, espero que hayan estudiado la primaria para que si no avancen en la cárcel, señores. Muy bien, quisieras, mi amor, véndete, perro, véndete. Compra de voto masiva del partido Acción Nacional. Es el tercero que agarran. Muy bien, señores. Muy bien, cuerpo, muy bien. Se van acercando los demás partidos a reclamar para que no los dejen salir. Muy bien, muy bien. Sus caritas de ayúdame mamá, que ya me agarraron, mamá. Yo que me creía bien astuto y no sé ni sumar. Casilla 2459. Los agarraron con las manos en la masa. Adiós al PAN. No pudieron comprar los votos. Lo siento, señores. Estoy en donde se supone que me toca votar. Y estoy en las listas del PRI. ¿Es el PRI? ¿De Alianzas? Morena. ¿De Morena? O porque no he votado. Mi credencial no está perforada. Yo no tengo ninguna huella en mi dedo. Amigos, tengo muchísimos... Todos los del medio artístico que me conocen y que saben mi profesión de actriz, por favor, en todos los medios, pónganlo. Ahorita voy a hablar a la radio porque se supone que yo ya voté y no he votado. No se dejen, porque un error humano hace que el pueblo esté así y que por eso gane quien no debe de ganar. Chicos, compartan todos. Estoy en vivo. Aquí está mi nombre. Ahí están las listas. A ver, esto es... No, ok, entonces te saco, no me deja ver el libro, estás en vivo en Facebook, tú sabes lo que es, soy actriz, se va a ver en todos los medios de comunicación, chicos, no me están dejando mis derechos, me voy a ir al INE, voy a hacer todo lo que pueda, por favor, a todos los que me conocen y saben, ahorita, a todos los medios de comunicación, por favor. Ulises Ávila, si me estás escuchando, por favor, TV Azteca, necesito que venga. Ulises Ávila, te estoy esperando, te estoy marcando, no me dejan votar y se supone que yo ya voté y no he votado. Mi credencial no la han perforado. Aquí hay fraude, entonces, algo pasa y resulta que es un error humano y que quieren que firmen la casilla de mi hermana. Cuando mi hermana ya vino a votar. Por favor, chicos, no se dejen. Y no me deja. Esta señorita no quiere que yo vea otra vez la lista en la que dicen que yo ya voté. Enséñalo. Tú porque estás como funcionario público en este momento. No, entonces, ¿qué estás haciendo aquí? No, a ver, es que cómo no se va a enojar esto. Por Dios, es mi voto. No, con cordura. ¿Con cordura? Cordura es que ya esté yo votada. Son dos personas con el mismo apellido. ¿Y qué tiene que ver? ¿Sabes cuántas personas hay con el mismo apellido? Por Dios, chicos. No, en todos lados son hermanas. ¿Y qué tiene que ver? ¿Sabe cuánta gente hay en el mundo con el mismo apellido que votan? Pero son los mismos apellidos y el mismo parentesco. ¿Podrías presentar para diputado? ¿Podrías preparar para diputado? ¿Tú sí? ¿Tú sí?
Que quede claro que están haciendo cancelación de votos a esta hora, cuando termina el cierre de casillas hasta las 6 de la tarde, y claramente están viendo de que todos esos votos que están anulando se van a ir a favor de alguien que ellos quieran. Entonces no nos dejan votar, somos cientos de personas que queremos votar y sus excusas son que nos vayamos al INE. El INE no trabaja hoy, el INE no nos hace caso. El día de mañana ya hay un presidente que no elegimos nosotros, el pueblo. Necesitamos que compartan, necesitamos que llegue a los oídos de las personas indicadas. Necesitamos que compartan esa quinta en Periplaza. Vean lo que está sucediendo. A ver, queremos ver. Hay que pedir que se cancelen las elecciones. Cancelar las elecciones por es un fraude. Que venga la ONU a hacer las elecciones. ¿No queda hablar el presidente? A ver, queremos ver la del presidente.
No, es la otra persona, pero no sabe nada, no sabe nada.